Tiene la palabra ahora Carolina Comaleras, que es licenciada en obstetricia, integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y además miembro de la Red de Profesionales de la Salud. Carolina es entrerriana. En este debate para nosotros fue fundamental que dentro de los expositores haya expositores de las distintas provincias para también tener sobre la mesa las distintas realidades y miradas que tengan que ver con una mirada federal. Carolina, en uso de la palabra. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha bien. Gracias. Bueno, soy licenciada en obstetricia, pertenezco a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y a la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Agradezco a la diputada Carolina Gailiar la convocatoria para exponer, porque como profesional de la salud pública, trabajo en un hospital de la ciudad de Paraná y garantizo desde 2016 interrupciones de embarazo a personas que lo solicitan voluntariamente y buscan ayuda en el sistema de salud para resolver una situación sobre la cual, en base a sus propios valores y creencias personales y proyectos de vida, han tomado una decisión. Repito que solicitan voluntariamente la interrupción de su embarazo porque no las vamos a buscar. No vienen a preguntarnos qué nos parece o si estamos de acuerdo. Es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud no dar la espalda a las mujeres y personas con capacidad de gestar que quieren ejercer su autonomía y sus derechos. Y damos respuesta en todo el país porque también tenemos conciencia y trabajamos con un profundo sentimiento humanitario. Nos respaldan políticas públicas y leyes vigentes en nuestro país sancionadas en este Congreso desde 1921 hasta hoy. Nos basamos en el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo con resolución ministerial, que nos da herramientas legales y científicas para garantizar buenas prácticas. Trabajamos con la Ley de los Derechos del Paciente de 2009, también presente en la redacción del proyecto de la campaña y del Ejecutivo, donde se postulan derechos esenciales como la atención sin ningún tipo de discriminación, trato digno y respetuoso, respeto a las convicciones personales y morales, respeto por la autonomía de la voluntad, que finalmente se expresa a través de la firma de un consentimiento luego de recibir la consejería integral, que bajo el principio de la transparencia activa nos indica suministrar toda la información disponible, incluso si no hay una solicitud explícita. Y esa información debe ser actualizada, completa, comprensible y brindada en un lenguaje y formatos accesibles. Esto implica que, de aprobarse, por ejemplo, la ley de los 1000 días, también será incluida en la consejería, porque es una opción que las personas podrán considerar. Si la persona ha decidido abortar, se explicita el uso del misoprostol, que es provisto por el Estado a costos muy inferiores al comercial, efectos secundarios previsibles, pautas de alarma, próximo control, y se ofrece la amplia gama de anticonceptivos de los que disponemos para que, con una elección libre e informada, la persona pueda comenzar a utilizarlos al terminar el proceso. Destaco como política pública el programa Sumar, implementado en todas las provincias, que ha incluido recientemente en su línea de cuidados de salud sexual y reproductiva la atención y tratamiento de las interrupciones de embarazo en prestaciones tanto ambulatorias como en internación. No puedo dejar de mencionar la hoja de ruta para la atención de niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas, con reciente resolución ministerial. 2.350 niñas y adolescentes entre 10 y 14 años tuvieron un hijo en 2018, un promedio de 6 por día. Más del 80% de ellas fueron víctimas de violación en su contexto intrafamiliar. 82 niñas en Entre Ríos tuvieron un hijo en 2018. Niñas invisibles, que cada 3 a 4 horas ingresaron a una sala de partos porque fueron obligadas a gestar y parir. ¿Se lo pueden imaginar? Eso no es una bendición, es tortura.
¿Quién de ustedes puede aceptar que el destino de una niña es maternar a los 10, a los 12 o a los 14 años? Sus proyectos de vida se han visto interrumpidos y se les ha arrebatado la infancia. Por eso, la importancia de la hoja de ruta que brinda herramientas al equipo de salud para orientar un abordaje integral e interdisciplinario en la enorme vulneración de derechos de la cual son víctimas y nos permite trabajar para intentar reparar un daño que nunca debió ocurrir. En un mundo justo, las niñas no son madres y nuestro país no puede quedar afuera de ese mundo. Por eso seguimos diciendo, son niñas, no madres. La línea de salud sexual del Ministerio de Salud de la Nación, el 0800-222-3444, a través de la cual Entre Ríos ha recibido en los últimos 8 meses 84 consultas telefónicas solicitando interrupciones de embarazo, brindándose desde el Programa Provincial de Salud Sexual una respuesta rápida y segura. Esto nos deja en claro que durante la pandemia no se ha dejado de abortar a pesar del aislamiento y de las restricciones de circulación. En este punto me gustaría decir que últimamente y recientemente hemos escuchado, para oponerse a la legalización del aborto, entre otras cosas, que el sistema de salud está colapsado y no podría dar respuestas. Es exactamente al revés. Las complicaciones del aborto inseguro son las que requieren asistencia médica en las terapias intensivas, que además tienen un costo sanitario mayor. El acceso a abortos seguros es un procedimiento de bajo costo, ambulatorio en la mayoría de los casos, por lo cual no se requiere internación, ni uso de quirófanos, ni recursos o insumos extras. Es necesario que se comprenda que el tratamiento es farmacológico, con misoprostol, y en el 90% de los casos ambulatorio. Por eso decimos que es urgente, que es esencial la legalización del aborto, porque han usado la pandemia para seguir obstaculizando el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres que solicitan y acceden a una interrupción de embarazo con respeto, información y acompañamiento, sienten que tuvieron la oportunidad de alcanzar en forma segura lo que estaban deseando, porque también se desea un aborto. Quienes facilitamos el acceso a la interrupción de embarazo, no hacemos favores, no promovemos ni recomendamos el aborto. Prevenimos daños y garantizamos derechos humanos. El aborto, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una deuda de la democracia. Desde 1983, más de 3.000 mujeres han muerto por el aborto inseguro que provoca muerte o daños muchas veces irreversibles. Por eso decimos que el aborto legal es vida. Y también desde 1983, más de 100.000 niñas han tenido un hijo antes de los 15 años. Hoy volvemos a decir que necesitamos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. A las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar, a las compañeras de lucha de la campaña nacional y de Entre Ríos por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, a las hermanas socorristas, será ley. Licenciada, le queda... Bien. Cierro como en 2018. Diputadas y diputados, aborto clandestino e inseguro nunca más. Gracias. Muchas gracias, licenciada Comaleras.